Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos, ya sabéis, a un nuevo video gameplay en nuestra sección retro serie de Medieval. Me diréis algunos, ¿qué es la sección retro serie? Bueno, por los que lleváis ya un tiempo en el canal, sabéis que es ese espacio que tenemos en el canal para dedicárselo a los grandes clásicos. Como os he comentado, estamos jugando a Medieval, que por cierto estamos a puntito de terminar ya. Pantalla del dispositivo, el tiempo, que es la penúltima. Aunque se puede decir prácticamente que es el último nivel, lo que nos queda a continuación de este es simplemente la batalla contra Zarok. Bueno, antes de meternos al jaleo, mandarle de aquí un saludo y la dedicación del capítulo al amigo Luke, John Botanic, que me ha pedido, al igual que me pidió en el capítulo anterior, que dedicara el nivel del barco fantasma, pues también que le dedique el dispositivo del tiempo. Gran nivel, por cierto, ahora lo veréis. Por mi parte nada más, no perdamos más tiempo, vamos para adentro. Bueno, ya tenemos el control de Sir Daniel. Empezamos este nivel, el dispositivo del tiempo. Ahí veis que hay guardias calderas. Anda, me está dando otra vez de... Vamos a eliminarlo, lo primero. Eso es. Bajamos un poquito esto, de guardias calderas. A ver, que se me ha ido de barreta. Eso. No sé si por aquí quedará alguno. Sí. Bueno, pero eso es estando a distancia. Voy a utilizar algún arma a distancia, que la verdad utilizo pocas, ¿eh? A ver. Toma. A ver, está mal fijando el blanco. Eso. Perfecto. Vale. Bueno, aquí veis una puerta en forma de mariposa, diría yo más bien. Y nos indica, como veis, una hora en un reloj. A ver, ya acercamos otra vez. Vale, la aguja de las horas es la dorada, con lo cual 6 y 5. Vale. En el equivalente a un reloj normal. Y es que en este nivel vamos a tener que ir colocando la hora en distintas puertas según nos vayan pidiendo. Vamos primero a pasar por aquí. Eso es. Y a eliminar los guardias calderas. Mira, ese idiota se ha caído. Bueno, por aquí tenemos cerrado, no podemos pasar. Así que elimino el ojo este que voy por aquí volando. Y vamos a impulsarnos. Podemos hacerlo desde este mismo. Venga. Ya saben. Todas las pantallas que en Medieval hay que impulsarse, hay que dejar pulsado el botón de salto. Botón círculo en mi caso. Bueno, aquí tenemos un reloj, ¿vale? Vamos a colocar la hora que hemos visto antes. Serán 6 y 5, ¿verdad? Espérate, vamos a hacer primero la de las horas, que es la dorada. La aguja dorada. 6. Vamos a colocarnos bien el botón. A ver. 6 y 5, dijimos, ¿no? Ahí está. Bueno, pues ya debería estar abierta. Por cierto, no nos ha dicho nada la gárgola parlanchina. Tampoco me he acercado a hablar con ella. Vamos a ver qué dice. Con un tipo de magia negra llamada ciencia, Zarok ha construido un dispositivo basado en la medida mecánica del tiempo. Los entresijos de este cronógrafo son bastante complicados. Mantén tus ojos en los periodos de tiempo volante y prepárate para reiniciar las manecillas del reloj maestro del tiempo. Bueno, el reloj al que se refiere la gárgola es... ¿Veis? La puerta ya la tenemos abierta. Hay una botella, la última, que nos queda por conseguir en el juego. Pero de momento se va a quedar ahí. Vamos a aprovechar para rellenar botellas. Vale, perfecto. Bueno, vamos por aquí. Vaya, parece que tengo al vecino haciendo obra. No sé si oiréis los ruidos de fondo. Está moviendo muebles. Bueno. Algo normal, ¿no? Una vivienda nueva. Ya sabéis que... Y si no lo sabéis, ya lo digo yo. Que hace poco que me he mudado. Y ya estoy grabando en la... mi casa nueva. Y bueno, pues esto es normal. Vale, aquí nos pide runa del tiempo. Muy bien.
Bueno, aquí vemos que podemos continuar por aquí. Mucho ojo con la cámara. Ya sabéis lo que pasa con la cámara. Eso es, la centramos. Bien. Vale, a ver, atentos a este reloj. Evitamos el impacto de sus agujas. Vale, genial. Me lo he comido con papitas y me caigo. Es que la puñetera cámara me está mareando, lo juro, La puñetera cámara, tío. Defecto grande que tiene este juego. Porque es que la fija sí se mueve, aún así, Eso es. Bueno, nos podemos permitir caernos incluso un par de veces, Vamos bastante bien. Vale, vamos a salir al otro lado de esta zona que no podíamos abrir. ¿Veis? Hay una puerta que estaba cerrada. Pero bueno. Bueno, estamos otra vez aquí, pero esta vez la diferencia es que tenemos la runa del tiempo. Así que toca otra vez impulsarse. Vale. Saltamos y ya podemos colocar la runa. Se abre esto por aquí. A ver, los péndulos estos, puñeteros. Nos pide otra hora. Vamos a ver. Pues esto sería la 1:35. 13:35 en un reloj de 24 horas. Vale, genial. Pues 13:35. Venga, ya que estoy, coloco la manecilla de los minutos. Bien, 35. Ay, creo que era así, ¿no? Sí, se ha abierto. Vale. Bueno, atento a esta zona, que ahí parece lo que hay un carrusel, pero un carrusel con dos enormes brazos que si nos dan nos van a quitar un montón de vida, por cierto, Así que hay que esquivarlos, Venga, hacemos el turbo. Aquí subimos rápidamente. Vale. De momento esquivados están. Vale. Bueno, vamos por aquí. Hay varias salidas de esta zona. Aquí lo que yo creo que podría ponerme es... Voy a gastar algo, no sé qué. Venga, la ballesta. Ahí, ya me está fijando blanco, genial. Eso, así no me acerco y no me llegan a tocar. Vale. Vale, aquí tenemos que me pide una runa. A ver, primero voy a leer el libro. Este artefacto de metal alberga la carroza mágica que Zarok denomina su tren. El camino por el que va conduce al final de la guarida de Zarok, aunque tu ruta está bloqueada por puertas controladas en las distintas estaciones. Viaja a las estaciones en el tren, abre las puertas y entra a la guarida. Vale, todo claro, ¿no? Pero necesitamos para eso la runa del caos, la runa roja, que no la tenemos. Así que, vámonos. Por aquí ya empieza a bailar la cámara y eso me da una rabia que no veas. A ver... Vamos. Atentos, atentos, que no nos den. ¿Veis? Eso tenemos que evitarlo. Vale, aquí tenemos... A ver... Despacio. Situemos la cámara. Eso es. Mira, aquí hay un ojo. Fuera. A ver dónde nos lleva esto. Subamos. Ahí. Bueno. Stop, dice. Fuera. Ya no hay enemigos, ¿no? Vale. Aquí tenemos el cáliz. Aquí está el cáliz, en esta especie de cristal. Vale, esto lo tenemos que hacer es reventarlo. Ahora voy con ello. Aquí hay una plataforma que nos permite llegar a un sitio y coger algo de dinero, que bueno, a estas alturas es bastante inútil, la verdad. Y ahí está la runa verde. Eso es lo que necesitamos, la runa verde, ¿vale? Pero está rodeada por la barrera, con lo cual, bueno, si golpeamos esta... Parece una lápida en una tumba, ¿no? Vamos a... Espérate, que me he equivocado. Vale, genial. Eso es. Vale, volvemos ahí. Ahí. Vale, estupendo. Pues hemos roto el cristal que rodeaba el cáliz y lo que quiero ver es la barrera de la runa. También la hemos quitado, ¿vale? Con lo cual también habremos quitado la barrera que había en la botella verde al principio del nivel. Vale, vamos a coger la runa verde. Eso es. Vale. Y el cáliz, que bueno, de momento no puedo cogerlo porque no lo tengo lleno. Así que aquí de momento no podemos hacer nada. Nos toca volver. Pues por donde hemos venido, ¿no? Sí. Salimos otra vez aquí. Venga. Centra la cámara. ¿Veis?
no se llega a quedar la cámara fija, baila un poco a su aire. Y eso me da muchísima rabia que lo haga, ¿eh? Lo hace este juego y lo hacen otros, ¿eh? A ver. Cuidado, Ser Daniel, que no nos hemos caído ahí de milagro. A ver, tenemos que evitar las dos. Venga, ahora. Vale. Vale, tenemos la... No, es la runa verde la que tenemos, ¿no? A ver, es que ya no sé si cogió la runa roja. No, es la runa verde, vale. Pues... tenemos que seguir. Hay que encontrar la runa roja como sea. Venga, ahora. Por aquí. Vale, esto creo que si pasamos por aquí lo evitamos. Ajá, ahí está la runa roja. Por cierto, veo enemigos. Vamos a utilizar el arco. Coño, me estoy poniendo justo debajo y me está dando, ¿eh? No le doy. Tengo que estar un poquito más cerca. Ahí, perfecto. Bueno, vamos bien, ¿eh? De vida vamos bien, no os preocupéis. El haber hecho las cosas muy bien durante toda la partida, pues nos permite que nos puedan dar de más en algún nivel. Vale. A ver, ahora por aquí. Cuidado con caernos, que es lo que más temo, ¿eh? Porque nos vuela una batida entera. Vale, se me pase esta. Vale. Atentos, que viene nuestra amiga. Saltamos. Cuidado con los frenazos. Puerta abierta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues fijaos. Tenemos un enorme tren. Ahí le veis, espérate. Ahí lo veis, con forma de calavera. Esta debe ser la carroza real de Zarok. Por cierto, me acabo de acordar que nos dejamos la botella, chicos. La botella de vida, imprescindible, ¿eh? Así que, bueno, pero tengo que volver luego para el cáliz. Puedo hacerlo ya... Sí, cuando vuelva por el cáliz, pues me paso también a coger la botella. Tenemos la runa verde, si no recuerdo mal. Runa verde, ahí está la salida del nivel. La colocamos. Bueno, atentos a esta parte, porque lo que tenemos que hacer aquí es empujar la carroza real. A ver. Lo que pasa que, claro, al ir andando medio en círculos, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No caernos. Vale. Creo que ya está, ¿no? Está abierto, sí. Bueno, pues ahora solo queda subirnos al trenecito y a ver dónde nos lleva. Veo guardias calderas, que ya me están disparando, por cierto. Ahí hay tres, ¿eh? Venga, por ellos. Un azul. Vale. Voy a aprovechar... A ver... Comprar munición, porque es que como voy tan sobradísimo de dinero... Es que voy a tope de todo. Vale. Y los escudos los tengo reparados también, ¿no? Hechizar la espada, que no lo quiero para nada. Mucho dinero más sobra, al final. Vale. Genial. Vale. 78 de cáliz. Bueno, pero tengo la runa azul, que realmente el objetivo que me ha traído hasta aquí es la runa azul. Ya va marcha atrás el tren y todo. Qué bueno, tío. Mira, guardias calderas. Eso, para aumentar el cáliz. Por aquí había... Mira, más guardias calderas. Bien. Había un sitio para poner la runa azul, ¿no? Me ha parecido verlo. Entonces, sí. Perfecto. 96, ¿eh? Bueno, pues tenemos que volver a colocar el trenecito para ir por la puerta azul. Lo cual nos lleva a tener que empujar por aquí. Sin caerse, ¿eh? Ser Daniel. Un poquito más. Ahí está. ¡No! Le he dado sin querer un poquito. Venga. Vamos a subirnos. Vale,
Necesito como mínimo un guardia caldera. Mira, uno, dos. Uf, ya me están tiroteando, ¿eh? Vale. Mira, hay una fuente de vida, estupendo. Perfecto. Voy a despejar esto, mejor. Guardia de las calderas son muy cabronazos. A ver, ¿esto qué es? ¿Una palanca que abre el qué? Ah, la salida, vale. Bueno, el cali ya lo podemos coger, ¿eh? Pero he visto allí que hay otra palanca. No sé si os habéis fijado. Vamos a por ella. Lógicamente tendré que acabar con los guardias calderas. Vale. Eso es. Bueno, pues ya tenemos la salida abierta. Pero antes de irnos, antes de nada, vamos a curarnos, ¿no? Que nos llene todo lo que pueda. A ver, no sé si nos va a llenar del todo, ¿eh? Se va a quedar un poco la última botella. Vale, bueno, pues llevo 3, 6, 7 y media. Y si ahora voy a por la botella que estaba allí, 8 y media. Sobre 9. No está mal, no está nada mal. Qué bueno el tren, mandando marcha atrás, tío. Muy bueno, tío. Bueno, pues tenemos que volver a por dos cosas. El cáliz, por un lado, la botella de vida, por otro. Y no nos podemos ir sin ninguna de las dos cosas. Por aquí. Vale, situemos la cámara. A ver, cuidado con esto. Vale, por ahí vamos. ¿Dónde íbamos? Sí, por aquí. No, ahí estaba la runa roja. Por aquí no es. Es la otra salida. A ver, atentos, que pasen las dos agujas, que los dos brazos mecánicos de esta extraña maquinaria. Venga. Se ha llevado el escudo, no pasa nada. Venga, voy a subir otra vez y volver para atrás un poquito. Vamos a esperar a que pase. Eso es. Perfecto. ¡Ay! ¡Sube, condenado! Me la voy a comer, me la voy a comer, sí. Aquí está el cáliz. Es nuestro ya. Sube. Eso es. Bueno, pues con este completamos el último cáliz. Con lo cual, amigos, si nos pasamos el juego, que yo creo que sí, vamos a ver el final bueno, ¿vale? Porque ya tenemos los 20 cáliz. Creo que son 20, ¿eh? Por cierto, antes me he asomado por allí. Me había parecido ver... O no lo... A ver... Mira, efectivamente. Ahí abajo hay, ¿lo veis? Una plataforma con tres cofres... Pues es que voy sobradísimo de dinero. No me voy a regalar el salto a perder una botella, lo que sea. Cuando me sobra el dinero, ya no tengo a quién comprar. Ya queda nada más que la batalla final, así que... por aquí. A ver, cuidado con la camarita, ¿eh? A ver... Párate ahí un momentito, se da bien. Hay que bajar, ¿eh? Y saltar. Perfecto. Ahí está nuestra botella de verde de vida. ¿Os acordáis cuál era la hora? A ver. Vamos a ver. Porque a lo mejor nos encontramos efectivamente en la puerta cerrada. Y la hora era, dijimos, las 6 y 5. Vale. Seis y cinco, con lo cual este hay que moverle ahí. Vale, y la otra ahí, correcto. Venga, ya tenemos otra botellita más de vida. Ay, qué bien están colocadas todas, ¿eh? Qué bien se ven las botellitas colocadas. Vale, venga, pues ya tenemos el cáliz, tenemos la botella de vida, pues ya nos podemos ir. ¡Ay, que hemos cerrado esta puerta! Claro, al mover el reloj, a ver qué hora era. 1:35, vale. 1:35, 1:35. Pues venga, a saltar. A ver, cogémonos.
A ver. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues así deberíamos tener abierta la puerta. Correcto. Genial. A ver, atentos al brazo. Bien. Genial, me lo he comido. Vámonos ya. No os preocupéis por lo que falta de vida, ¿vale? Porque vamos a ir llenos para la batalla final. Ya os lo digo. Bueno, hay que colocar el tren apuntando en esa dirección. Ahora mismo está. Hay que moverlo un pelín nada más. Para acá. ¿No? La cabeza del tren está. Vale, entonces. No, hay que girarlo para acá. No te caigas, el Daniel. Un poquito más. Eso es. No. No. Eso es. Vámonos, señores. Nos has demostrado que no teníamos razón. Tal vez esté destinado a ser un héroe. Quizá pueda derrotar a Zarok. La gente de Galomir quizás no sepa nunca de tus errores pasados y aún así te recordarán como el héroe del pueblo. Se acabó tu tiempo en el exilio. Bienvenido a tu nuevo hogar, Ser Dani Forteske. Bueno, lo primero que vamos a ver, una vez que llegamos aquí con todos los cáliz cogidos, es efectivamente la estatua de oro, que ya la tenemos ahí. Totalmente sólida, ¿vale? Falta enfrentarnos a Zarok, pero ahí la veis. Al haber conseguido todos los cáliz de todos los niveles, ya tenemos nuestra estatua ahí. Y vamos a hablar con esta señora, que no recuerdo muy bien quién era, pero vamos a ver qué nos da. Daniel, gracias a Dios que estás todavía sano y salvo. Tengo un regalo que te puedo dar, pero desgraciadamente no te puedo decir cuán útil lo encontrarás. Bueno, por eso os decía, no os preocupéis por el tema de la vida. Ahí lo veis, completo para la batalla final, señores. Vamos a darle duro a Zarok, ¿eh? Vamos a darle muy duro, muy muy duro. Venga, vámonos aquí. Sí, salgamos. Bueno, amigos, el dispositivo, el tiempo. Una pantalla, un nivel que me ha gustado mucho. Al amigo Luz también. Y bueno, para el remake sí que me gustaría que fuera un poco más el tema de los puzzles de la hora, que fueran un poquito más complicados. Estamos hablando del nivel que viene justo antes del final. Queremos un desafío extremo, ¿vale? Y sobre todo los que vayamos a jugar el remake, que ya conocemos el juego de por sí. Queremos un desafío adicional, ¿vale? Yo siempre digo, en el tema de los remakes, siempre lo digo, que para mí el mejor ejemplo de un remake es Resident Evil Remake, el remake que hubo del primer Resident Evil, porque no solo te planteaba el juego original, sino que te añadía zonas nuevas y demás. Lo mismo quiero en el remake de Medieval. Quiero que me plantees el mismo juego, pero con añadidos, algún añadido. No que me lo cambies de arriba abajo, sino que me añadas alguna cosilla. Y espero que, por ejemplo, el nivel del dispositivo del tiempo fuera algo más complicado, un poquito más complicado. Estamos hablando del último nivel antes de la batalla de Zarok. Por mi parte, nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo y os cito al próximo capítulo, que será el último. Nos queda nada más que la batalla final contra el brujo Zarok. Cuidad mucho.